La forma más frecuente por la que nos enteramos de que nos han dado de alta en un registro de morosos es la recepción de una carta de una empresa dedicada al cobro de deudas en la que nos notifica que, si pasado un plazo no la abonamos, procederá a incluir nuestros datos en uno de esos ficheros. Pero muchos consumidores descubren que sus datos figuran en una de esas listas negras porque una empresa les niega la contratación de un servicio indicándoles que el motivo es ese. Si te ocurre, está obligada a aclararte de qué fichero se trata si se lo preguntas. En cualquier caso, si sospechas que estás en uno, puedes contactar las distintas entidades que lo gestionan y ejercer tu derecho de acceso para comprobar si es así. Las más importantes son Equifax y Experian. Para ejercer ese derecho, basta con que les envíes un correo electrónico acreditando tu identidad con una imagen de tu DNI o documento adjunto con tu firma electrónica. Para que tu inclusión en un fichero de morosos sea legal, las empresas que la gestionan deben cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. No pueden hacerlo si la cuantía de la deuda es inferior a 50 euros o nunca ha existido. Si ha prescrito el plazo en el que podían exigirte su pago, si ya la abonaste o tienes pruebas de haber alcanzado un acuerdo con el acreedor para minorar la cantidad que te exigía inicialmente y después se ha negado a cumplirlo. Tampoco es legal que lo hagan si el acreedor no te informó de la posibilidad de incluirte en ese fichero en concreto ni cuando firmaste el contrato ni cuando te requirió el pago. Si antes de incluirte en él, su responsable no te informa de que iba a hacerlo y que tenías derecho a acceder a la información, oponerte o a modificar algún dato incorrecto si podías acreditarlo. Igualmente, la ilegalidad en la inclusión también se produce si has presentado una reclamación por la disconformidad con la deuda ante una administración con competencias para resolver sobre la cuestión. Los tribunales o mediante un procedimiento alternativo de resolución de conflictos, como es el sistema arbitral de consumo, por ejemplo. Además, si han pasado más de 5 años desde el vencimiento de la deuda, tus datos tienen que ser eliminados del fichero. Si incumple cualquiera de esos requisitos, la empresa que te reclama el dinero o la que gestiona el registro de morosos han metido la pata y pueden acabar siendo multadas o incluso indemnizándote si les llevas a tribunales. De entrada, puedes reclamarle a la del registro de morosos que proceda de inmediato a eliminar tus datos del fichero. Tendrás que aportarle pruebas de las irregularidades cometidas al incluirte. Es posible que, aunque demuestres que se ha producido una irregularidad al darte de alta, se nieguen a hacerlo o incluso que se nieguen a darte respuesta. Es un motivo más para denunciarles ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y si necesitas ayuda para presentar esa denuncia, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.